주하는 민비시야가라 우라른 아세네 고이수리테야 이라치타코 바쿠와 구스디오케라 바키야 비시차레나 마예라 주하는 민비시야 erabakia bizitzaren amaiera Opa, Beña, nosotros somos Ezurte, un grupo de Gares, Cizuri, Burlata, que, bueno, sacamos el 7 de abril nuestro nuevo disco con 8 canciones, se llama Minbicia y está disponible en todas las plataformas digitales. Yo soy Mario y toco la batería. Yo soy Unai, soy la guitarra y hago coros mal. Pero hago coros también. No seas tan modesto. Yo soy Pablo y canto lo que me dejan. Yo soy Mateo y toco la guitarrita y berreo, también hago coricos. Y yo soy Chávez, soy el bajo. Y hago como que los hago, ¿eh? Ah. El disco, ¿hay manera de conseguirlo? Ahora en estas fechas también. ¿Habéis hecho copias físicas? No sé. Ahora mismo... solamente puedes escucharlo en las plataformas digitales, por decirlo de alguna manera. Pero sí que tenemos intención de hacer copias, pues cuando ya nos dejen salir, porque ahora mismo tampoco le vamos a mandar que nos hagan las copias para no poder cularlo ni nada por el estilo. O sea, tampoco nos vamos a poner a enviarlo por correo para que la gente lo escuche. O sea, más que nada lo queremos vender pues en concis y poco más. Yeah. Que la peña pierda un poco de tiempo en casa y que escuche el disco si no lo ha escuchado todavía. Son 8 canciones que hablan de diferentes temas, pero yo creo que el título del disco engloba un poco todas esas canciones, que es que somos el cáncer del mundo y pues que nos asesinamos entre nosotros, que asesinamos al mundo, que violamos, que robamos, matamos. Y bueno, luchamos. La situación, visto lo visto, parece que somos una plaga para la humanidad. Porque todo el mundo está bien menos el ser humano, la verdad. Los animales la están gozando, los árboles, las plantas, todo el mundo la está gozando menos el ser humano. A ver, el disco empezamos a componerlo ya hace más de un año, como quien dice. Uh-huh. Y al final nos decidimos el invierno pasado por centrarnos lo que es en composición, en dejar un proyecto bien cuadrado y grabar en enero y sacar el disco en abril, en unas fechas de puta madre que nos ha venido de esto de la cuarentena. De lujo. Teníamos programadas varias fechas para presentarlo y tal, y bueno, no se va a poder hasta que no nos dejen. Nos ha hecho un poco la putada, sí. Grabar un disco y lo que conlleva todo lo del disco, al final es muchísima pasta, y para recuperar gastos lo que tienes que hacer es tocar, vender discos y vender cambios. Y ahora nosotros pues estamos en un momento un poco crítico porque se nos han suspendido los conciertos, no podemos vender cambios, no podemos vender CDs, no sé, un poco se nos ha paralizado todo un poco. En dos temas colaboran varias personas. Y en uno, que es el que da el nombre al disco, en Minbicia, colabora Sufino, del grupo Smog, que es como nuestro hermano, por decirlo de alguna manera. Sí, los Smog son hermanos nuestros desde que coincidimos una vez y vimos que no sabíamos cuál era más perro de los dos. También han sacado disco, hace nada, de hecho.
Que escuchar lo que está muy guapo ese disco también. Animamos está a sobrado. Está brutal, brutal. Ah, y en otro tema también colaboran los Guilty Brigade, que bueno, son colegas de Atarrabia, y yo coincidí en el grado superior con el guitarrista, con Iván Carmona, y la verdad que somos muy amigos y tenía ganas de que participaran en el proyecto. Empezamos bastante más hardcore de lo que estamos ahora. Uh-huh. Empezamos con riffs de guitarra bastante cañeros, baterías muy contundentes y voces muy cañeras, y ahora en este disco sí que hemos dado un poco la vuelta, hemos metido mucha más melodía. Uh-huh. Y pues es una mezcla, tiene trozos de hardcore, tiene trozos de rock and roll, de punk, es un poco una mezcla bastante curiosa. Hemos quedado muy contentos con lo que ha salido y yo creo que es bastante curioso el disco en general. Sí, en sí cada canción es un... prácticamente cada canción es un mundo, o sea, sí que se asemejan un poco en plan sonido y demás, pero cada canción es un mundo. Al final, conforme salían los riffs, íbamos componiendo tal cual, metíamos letra y eso. Sobre todo el disco son estribillos pegadizos y luego nuestro rollo. Nuestro estilo es Surte, ¿sabes? O sea, no tenemos tampoco una etiqueta, por así decirlo, yo creo. No sé, es bastante diferente a lo que se suele escuchar por ahí, yo creo. Yo creo que hemos seguido para todas las canciones, para el disco en general, la misma fórmula de hacer canciones que nos gusten a nosotros y conforme vayan saliendo, que nos molen. Nos daba igual que se asemejase más a una cosa o a otro, o a rock o a hardcore, lo que sea, ¿no? Hacíamos un tema, lo trabajábamos y decíamos, nos gusta así, este no nos gusta, pues sí, creo que... No, creo no. El disco tiene 8 temas, pues igual hemos descartado también otros 4 o 5 temas. Que porque no nos ha molado cómo estaba quedando o lo que sea. Entonces yo creo que nos hemos basado un poco en eso, que los que teníamos que estar contentos con nuestro trabajo éramos nosotros los primeros, ¿no? Y después ya lo que vaya viniendo, pues colegas y luego la gente que nos vaya descubriendo. Pero la verdad es que yo creo que nosotros como conjunto estamos contentos con nuestro resultado. Eso es lo que importa. ¿Dónde habéis grabado el disco? Pues hemos grabado en Estudios Musiki con Adrián Vallejo, que la verdad es que nos ayuda un montón. Bueno, eso nos podrá muy contar crack. Más igual Unai, que ha estado muchas más horas que el resto. Sí, no, la verdad que con Vallejo ha sido un placer, porque aparte de ser un técnico impresionante, nos ha ayudado en todo, hemos sacado cosas nuevas en el estudio que no teníamos pensadas, no hemos llegado a producir el disco con él porque no teníamos presupuesto para hacerlo, pero sí que nos ha ayudado en toda la producción musical y la verdad que ha sido un puto placer trabajar con él, y de sonido, vamos. Nos lo ha puesto muy fácil, ¿no? O sea, ha sido todo muy sencillo y muy cercano. Muy, muy familiar, y nos ha transmitido a mí, por lo menos, ya lo personal, mucha tranquilidad a la hora de grabar y eso, todo muy profesional, muy bien, muy bien, un gustazo. ¿Qué conciertos teníais apalabrados ya o contratados o como queráis decir, no? El primero iba a ser en el Gasteche de Burlata, habíamos pensado, porque bueno, en Burlata siempre, que es de donde soy yo, en Burlata siempre nos han acogido muy bien, a Surte, nos han llamado para tocar, nos han tratado a todos como y a todo el grupo como parte de la cuadrilla, uno de los nuestros, Mateo, y... Uno de los y bueno, pues nos hacía ilusión hacer la presentación en el Gasteche, ¿no? Con la gente que nos acompaña y viene a los bolos, que fuese algo más familiar. Sí, íbamos a presentar el disco en un bar que hicieron hace un año o así, en la droguería. Bueno, luego seguíamos con la Infernus, si no me equivoco. Teníamos en mayo. Y luego también en la que la resí en mayo, creo que era pues, sí, el 16 o el 15, ese fin de semana, sí. ¡Suscríbete al canal!
hemos grabado el videoclip con Sergio Elía, que nos ha ayudado un montón. Sí, el de Waiting. Y eso, le propusimos nosotros unas ideas y él le dio bastante vueltas a la cabeza. Bueno, porque al final hicimos un montaje que incluía más de 35 personas, maquilladores, gente de vestuario, técnicos de luces, el director que es Sergio, nosotros, 30 actores, o sea, era una locura. Y habíamos planteado hacerlo en una localización al aire libre, en el bosque, y a falta de una semana se nos jodió el tiempo y tuvimos que organizarlo de otra manera y acabamos en una localización que no vamos a nombrar cuál es. Estamos agradecidísimos a todos los actores y a toda la gente que vino a ayudar. Igual este periodo de cuarentena igual lo sirve para volver luego con más fuerza, ¿no? Con sí, por lo menos sí, con más ganas. Yo lo que es, tengo un monazo de escenario increíble, la verdad. Bueno, yo también. Yo ya cuando estábamos grabando el disco, ahí por febrero creo, enero-febrero, ya estaba yo con un mono de tocar que flipas. O sea, unas ganas de tocar ya y dejarte de todo. Porque es ya tocarlo y enseñar a la peña, sí, sí. Eso es el fruto del trabajo al final, es donde demuestras, ¿no? En un directo. Hablando de. O sea, con el tema este de la paralización, claro, ahora la gente veo que los grandes artistas hacen stream desde sus mega chalets, ¿no? No sé. Eso no sirve, no sé. Económicamente no os repercuta a los grupos, no sé. Estáis en una situación bastante precaria, sobre todo los grupos. Digamos que no sois profesionales, ¿no? Locales, local. Y sí, además que nada, también para cargar con los gastos que lleva, pues eso, el disco, la grabación en el estudio, el merchan y todo, pues pasta de nuestro bolsillo también hemos tenido que poner, ¿no? Entonces, pues. Pero bueno, yo creo que también repercute mucho en el hecho de que teníamos ya unas fechas preparadas, que lo que nos apetecía sobre todo era tocar el nuevo disco en directo. Tocar, que la peña estuviese ahí con nosotros y estar con ellos disfrutando, y la verdad que eso nos ha paralizado totalmente, pero bueno, también, o sea, es que nos ha paralizado a todos. Todos los grupos, así como nosotros que acabamos de sacar disco, pues otra peña también igual ha emprendido un negocio ahora y se le va a pique, ¿sabes? Pues sí, o quien se ha hecho autónomo o lo que sea, es que al final el coronavirus ha sido para todos, bueno. Pero sí, nosotros ahora mismo estamos en una situación un poco crítica, por lo menos económicamente hablando, ¿eh? De lo de salud y demás, yo creo que estamos todos bastante bien. El virus bueno. Bueno, no hemos dicho nada de salud mental, ¿no? Eso no hablamos. La escena de Iruña se ha quedado igual, porque íbamos a sacar disco. Todos. Yo creo que todos los grupos de Iruña, Smog, Shokari, Erdoy, Escavidean, El sonido de la metralla. Todo Dios. Sí. TC, sí, más grupicos, sí. No, se va a ser complicado para todos. Veremos cómo avanza la cosa. De momento estamos intentando planificar la cosa cara al invierno en locales pequeños y veremos cómo avanza el asunto. A ver, es que al final nosotros somos un grupo autogestionado, o sea, hacemos básicamente nosotros todo, hasta lo que llegamos hacemos todo, todo lo autogestionamos nosotros, y como nosotros hay muchos más grupos en Iruñería y, oye, tocar en un festival como en el Atorchu, por ejemplo, pues yo qué sé, a mí me parece un gran premio, ¿sabes?, para un grupo de esta categoría, o sea, es que es un regalo, sí, sí. La verdad que sí, que al final es el tener un grupo es invertir mucha pasta, porque hay gente que yo creo que no se da cuenta o no es consciente, es invertir mucha pasta, invertir mucho tiempo y que lo haces porque realmente te gusta, no te vas a dedicar a esto. Hemos trabajado mucho en el disco con mucha ilusión y tanto nosotros como el resto de grupos de Iruñería que están
estamos a estos niveles, que ha coincidido que vamos a sacar dos discos ahora, y yo creo que va a ser más importante que nunca que la gente vaya a conciertos cuando esto acabe. Que la gente vaya a conciertos, que consuma música, ya sea viéndola, ya sea comprando un CD, ya sea comprando una cami, o compartiendo un vídeo, o como sea. Pero yo creo que va a ser muy importante apoyarnos entre todos, y estos días en las redes se está viendo que los grupos nos estamos apoyando más que nunca, y eso es bueno. Y yo creo que vamos a sacar algo positivo, sacaremos de todo esto. Sí, sí. Es que ahora más que nunca la escena local es donde hay que apoyar. Sí, pero bueno, ahora más que nunca es cuando más nos tenemos que unir, tanto los grupos de Iruñerri y toda la zona, bueno, todos los grupos así de nuestro rollo, y todos los colectivos, y o sea, que todos demos el brazo a torcer un poco, ¿no? Y cuando se pueda salir adelante, pues confiar tanto en los grupos que no son muy conocidos como en los que son más conocidos, o sea, darle un poco el protagonismo a todo, yo creo, un poco. No sé si se me entiende. Sabiendo diferenciar lo que decías, ¿no? Al Sanz ahí en el chalet y a nosotros y a toda la escena local aquí. Yo no sé si habéis pensado, no sé si sería práctico hacer alguna especie como de coordinadora de grupos para, yo que sé, igual entre todos. En su día existió Musical y Precario. Nada, eso, que viéndolo visto, alguna iniciativa tiene que llegar a salir y no sé si se está moviendo ya, de hecho. Lo que se está moviendo ahora, que va a ser una cosa muy guay, es que nos hemos juntado la mayoría de grupos de Iruñerría y de Nafarroa, de estos niveles, digamos, pues Escalidea, Nerdoil, Smog, Baicera, todos... Buena gente. No voy a decir todos, pero un montón. Y vamos a hacer algo muy guay que se anunciará en breve para estos días de confinamiento, para un poco para entretener a la gente y ver que no estamos parados, aunque no podemos salir a los escenarios. Entonces, dentro de poco algo anunciaremos. Pero sí que llevamos dándole vueltas unos días al hecho de juntarnos los grupos de Iruñerría y plantear cosas, porque vienen épocas difíciles para nosotros, para técnicos de sonido, de luces, montadores, para todos. Es que nos tenemos que apoyar más que nunca, tanto los grupos como los técnicos, como es que todos. La escena, los conciertos locales, tocar en salas, choznas, gasteches, a mí me mola mucho, y normalmente el rollo suele ser muy bueno, te trata muy bien la peña, no nos suele faltar de nada. Yo siempre he dicho que prefiero tocar a ras de suelo, y es un festilo, te lo da. Y eso es maravilloso. La sensación que tienes cuando das un bolo y el tío que se está pegando ahí adelante te puede reventar a ti, eso es lo mejor que te puede pasar. Sí, que no nos hace falta mucho a nosotros, Nos hace falta mucho, y yo creo que los escenarios grandes, hablando ya de festis, no son los nuestros. Los festivales están muy bien, pero yo creo que un grupo demuestra en escenarios pequeños, y que está tocando en las chondas de los pueblos, en leches, en barrios, y eso es lo que nos gusta y para lo que se hizo este grupo y para lo que seguramente morirá. No buscamos ni la fama ni el dinero, solo la inmortalidad, ¿no? Hombre, y si dan pacharán. Bueno, eso. Pacharán. Bien pacharán. A tope de pacharán. En este grupo nos encanta el pacharán, sobre todo a los dos guitarras. Bueno, pues eso, que viendo la situación, ánimo a todos esos grupos de la escena de Iruña, Nafarroa, que están a estos niveles, que van a sacar disco ahora, que nos hemos quedado todos colgados y que ya volveremos. Saldremos de esta, tú. Nos apoyamos entre todos y listo. O sea, es lo que hay. Como las hormiguitas, poliqui poliqui, que ahí tenemos tiempo. Y que volveremos a los escenarios, todo lo que se pueda. Y hay que ir a los conciertos de todos. Sí, sí. Me cago en Dios. Así es. Pues sí. Lo único que hay que hacer para apoyar un grupo es ir a verlo. No tienes que poner ni un euro para comprarlo. Que si se pone, se agradece, pero... No, eso, pues que animamos a toda la peña que... Pues pierda unos minutos de su vida, una media hora, para escuchar nuestro disco que lleva un currazo detrás y que creemos que le va a gustar a la peña. O sea que... Es para toda la familia. Eso es. Ya enlazáis y escucháis el disco de Smog,
los dos temas de Sorcari, el de Erdoil, la idea, los temas de Baicera, y hacéis toda la escena de Iruñerría en una y estáis la tarde. Sí, sí. Si no tenéis nada que hacer. Sería un buen cartel, un concierto con todos los grupos de la escena local, ¿eh? Pues molaría mucho hacer un festi. A mí ya se me pasa mucho por la cabeza eso. Pero a ver quién lo mueve. Algo solidario, en plan como un reencuentro de todos los grupos de Iruñerría en una escena. Pues algo de un día, dos días, estaría muy guapo hacerlo, la verdad. Bueno, oye, es que ricasco. Esperemos que veros pronto tocar, ¿no? A ver si es verdad. Y que no sea por stream, que sea en vivo. Órida. Que nos puedan echar cubatas y cervezas a la cara ahí, sin problema. Y el oler el aliento del de adelante, un poco. Dame.